Caracol Puerto Informativa del Sur. Mi nombre es Ortiz Sánchez García y esta es la información que tenemos para usted. Durante una supervisión de obra en la ciudad, en la colonia Rincón de Jaimes, el presidente municipal de Tegucigalpa, Manuel Antonio Domínguez Vargas, da a conocer que en el municipio seguimos en semáforo rojo y el día de hoy hay 70 defunciones en hospitales públicos de Tegucigalpa por COVID-19. Buenos días a todas y a todos, queridas amigas, amigos de Facebook. Esta mañana nos encontramos en la colonia Rincón de Jaimes, una de las colonias más grandes del municipio de Tegucigalpa, al igual que otras muchas también, con muchas necesidades. Hoy vengo aquí en compañía del delegado Manuel García, conocido a todo Tegucigalpa, empresario y aquí comerciante también, y estamos supervisando esta calle, que es la calle Durango. Hasta ahí llegaba el concreto hidráulico y de aquí empezaba una carpeta asfáltica que por mala construcción pues no duró nada. Era esta parte, este tramo rumbo a Colorines, era un tramo con mucho polvo, con muchos baches, con mucho lodo. Y pues transita en esta calle la gente de Rincón de Jaimes, que vienen a la capilla del Divino Niño Jesús, y también transitan los vecinos de Colorines. Y pues creo que ya se acabó el polvo, afortunadamente. Aquí estamos con unos vecinos, vamos a preguntar. Venga, señora, ¿cómo están? Estamos muy bien, joven. Buenos días. Buen día. ¿Qué opina de la calle? ¿Cómo quedó? No, pues quedó muy bien. Pues ahorita ya no tenemos problema. ¿Sí? Gracias a Dios. Así es, gracias a Dios y al pueblo que nos da la oportunidad. Que nos dio la oportunidad de tener nuestra calle. Esta calle mide casi 300 metros lineales de larga. Es una calle de 15 centímetros de espesor, con malla electrosoldada, de concreto hidráulico. Esta calle tiene un tiempo de vida de por lo menos 40 años, que aquí va a estar. Vamos a caminar también. Bueno, ahorita regresamos. Hola, aquí nos esperamos. Buenos días. También aquí hay un templo cristiano que es muy concurrido, y pues también les sirve a ellos esta calle tan importante. A todos los vecinos de Tegucigalpa que vienen a Colorines, al templo, a la capilla de Rincón de Jaimes, le dimos continuidad a esta calle Durango. Y les comento que estamos en una situación crítica con el tiempo del COVID, del coronavirus. Seguimos en semáforo rojo al día de hoy, que es 8 de febrero. Tenemos 70 defunciones, desafortunadamente, confirmadas por coronavirus, que fallecieron en hospitales públicos. Y pues también sigue habiendo muchos enfermos. Es importante, queridas y queridos tegucigalpenses, que no bajemos la guardia. Siguen prohibidas las reuniones sociales, la congregación de personas, las reuniones religiosas, las reuniones políticas siguen prohibidas, la concentración de gente. Yo les pido amablemente que sigamos siendo responsables con el uso de cubrebocas. Ahorita me lo retiro para poder explicar claramente, y estamos en sana distancia. Pero también es obligatorio el cubrebocas en el municipio. Ya lo aprobamos en el bando municipal. Estamos realizando sanciones como labores comunitarias a quien ande en vía pública sin cubrebocas. Y vamos a seguir actuando con rigidez, con respeto a los derechos de las personas. También seguimos haciendo acciones de prevención como la sanitización, el perifoneo, entre otras muchas cosas. Los hospitales han disminuido de enfermos, pero siguen los contagios, no han parado. 70 defunciones en hospitales públicos, más aparte, hay un número que no se conoce de defunciones en hospitales privados.
en hospitales particulares. Por eso, queridas y queridos tejupilquenses, no bajemos la guardia, sigamos poniendo de nuestra parte. Es tu responsabilidad individual, es tarea de cada quien y es una obligación cuidarnos, cuidar nuestra salud y cuidar la salud de los demás. Gracias por su confianza. Estamos haciendo obras en todo el municipio. Este es un gobierno de resultados palpables que se pueden tocar, que se pueden ver y se pueden sentir. Estamos construyendo obras en cada comunidad y en cada colonia de la ciudad de Tejupilco. Estamos mejorando los servicios públicos como el servicio de limpia, de alumbrado público, de parques y jardines, de panteones, entre muchos servicios más que hemos mejorado y hemos transformado. Y también estamos trabajando con honestidad, como lo dice el presidente López Obrador. Quisiera pedirle al delegado Manuel que nos regale unas palabras, que opine de esta calle. ¿Qué dice la gente, los vecinos? ¿Qué opinan? Sí, buenos días. Bueno, pues presidente, una vez más agradecerte en nombre de todos mis vecinos, ya que teníamos varias administraciones que no nos tomaban en cuenta. Varias administraciones que no había obra pública en esta colonia. Hasta que gracias a ti y a esta administración que tú encabezas, nos tomaron en cuenta. Aquí en esta calle es muy... nos beneficiamos los vecinos de Rincón de Jaimes, al igual que en la colonia Colorines, ya que se encuentra aquí la capilla Divino Niño. Es muy visitada por todos los tejupilquenses, ¿sí? Muchas gracias por esta mega obra, ¿sí? La gente, los vecinos, estamos satisfechos con el trabajo que estás realizando en tu administración. Muchísimas gracias a nombre de mis vecinos. Gracias, esperamos seguir contando con este gran apoyo. ¿Qué es lo que queríamos? Ya basta de sacar beneficio personal los delegados. Ya demostramos que trabajando con honestidad, como tú lo estás haciendo, se logran grandes obras como estas. ¿Sí? Es una calle aquí, más de 300 metros lineales, ¿sí? Con un espesor de 15 centímetros, como tú bien lo dices. Una calle con buen material. ¿Sí? La verdad, es una obra muy satisfecha, de lo mejor. Tiene malla, aparte. De malla electrosoldada. ¿Sí? Los vecinos aquí están satisfechos. La verdad, pues... no nos vamos a cansar de darte las gracias. ¿Sí? Y esperemos más obras para beneficio de nuestra colonia, no a beneficio personal. Pues amigas y amigos, esto no es gracias a su servidor, es gracias a la gente, gracias al pueblo. Dijo la señora hace rato, gracias a Dios también, pues que nos da la oportunidad de tener este cargo, a ustedes que nos dan la confianza de ocupar este espacio, este puesto, que nos pagan aparte nuestro sueldo y nuestro salario con sus impuestos, y pues hacemos el mayor esfuerzo por dar y entregar buenas cuentas y buenos resultados. Gracias a todos los tejupilquenses, les mando un fuerte abrazo hasta sus hogares, les deseo que estén bien de salud, que Dios los proteja, que Dios los cuide, que Dios los bendiga, y los invito humildemente a que sigamos cuidándonos todos. Muchas gracias y excelente semana. Dentro de los trabajos que se presentaron en el segundo encuentro de historia oral, una tradición calentana de la región sur de Tierra Caliente, se presentaron los jóvenes Guadalupe Salinas y Eric Pardo, hacen una entrevista interesante al señor José Ugarte, conocido como el Saurino.
el maestro Cristín, que también participa en este momento, Eric y Lupita, el señor Saturnino también, para que nos viertan sus experiencias. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Salinas, mi compañero es Eric Pardo. Hicimos la entrevista al señor José Ugarte, quien la entrevista la realizó, pues fue Eric. Le dicen a él el Saurino. ¿Qué quiere decir Saurino? Saurino es aquella persona que puede ver el pasado, presente y futuro. Puede tomar cualquier objeto como mapa para saber con exactitud qué decir. Tiene el don de ver, oír, tocar, saber y curar. Este señor, pues, es originario de las Trojes y actualmente vive en Lubianos. Entonces, pues, la entrevista la hicimos allá en Lubianos. Don José Ugarte, desde pequeño, empezó a desarrollar su don de la videncia, ya que sus hermanos le hacían muchas travesuras, porque le escondían pelotas, él al instante las encontraba, y a su mamá le decía que no fuera a un lugar porque podía pasar algo. Su madre no le creía, ya que ella estaba en ese lugar, se percataba de que todo lo que le había dicho su hijo, pues salía cierto, ¿no? A la edad de 17 años, él ya había atendido a un máximo de 100 personas y a la mayoría de ellas no les cobraba. Las personas, pues, le pagaban ya sea con gallinas, pan, huevo, etcétera, ¿no? Ya que él no cobraba, pues, una cuota. Aquí el señor José era de la comunidad de Trojes. Él allá vivió y nació y después se tuvo que venir a Lubianos, pues por lo mismo de que él trabajaba en él era carpintero, pero aparte le gustaba ayudar a la gente. Mucha gente le pedía favores de que le leyera las cartas o de que les dijera que le quitaran un amarre. Mucha gente fue con él, ya que era muy bueno. Lo conocían aquí en Lubianos, lo conocían en Tejupilco, lo conocían en varios lugares, incluso en la Ciudad de México, Toluca. Incluso me comentaron que había personas que venían desde el extranjero que le leyeran las cartas y alguna otra cosa. Nosotros entrevistamos a su nieto, ya que don José ya falleció. Su nieto se llama Rubén Mejía. No pudo venir, lo tenemos contemplado para que, bueno, nos diera una demostración aquí con el maestro, que le leyera las cartas. Y bueno, Rubén nos comenta que también su abuelo era, a la edad de los 47 años más o menos, empezó a perder la movilidad de las piernas, ya que a veces se caía y el último terminó en silla de ruedas. Esto lo queremos pensar, y él también, ya que todas las malas vibras que le quitaban todas las demás personas, se le, como que las iba absorbiendo, y al mismo tiempo como que le debilitó las piernas y terminó en silla de ruedas. Él lo que hacía, también atendía a mucha gente en su casa, ya que también nos comenta Rubén que en su casa hay muy malas vibras, ya que a veces también se aparecen cosas, dice que hay demonios, que ya le hicieron dos exorcismos a su casa, pero que nomás no se van. Y bueno, queremos pensarlo por todas las malas vibras también. Rubén nos dice que también esto pasa de generación en generación. Los hijos de don José, bueno, no sacaron su poder, digamos, pero él sí. Lo que es Rubén y uno de sus primos menores. El primo menor tiene 7 años, ya que él también tiene la habilidad de ver, y de hecho hace lo mismo que don José, les dice a sus padres lo que va a pasar antes de que pase. Y después Rubén, él de hecho me leyó las cartas, y es muy bueno, la verdad. Y bueno, Rubén también lee las cartas, o con cualquier objeto, una medalla, algún reloj, algo que sea de la persona, te lee cómo es la persona, incluso sin saber cómo eres. Si eres un extraño y él viéndote, sabe cómo eres, ya te conoció, y él te va a decir, tú eres así, así, así. Él te juzga luego, o sea, porque sabe cómo eres.
Y a continuación queremos presentarles un pequeño video donde es que me estaba leyendo a mí las cartas. Él me dijo muchas cosas que son de mi presente. No me quiso decir cosas del pasado, bueno, no sé por qué, ni tampoco de un futuro muy lejano. Me dijo como de un futuro cercano, de aquí a un año o de unos meses. Lo que él nos dice es que no quiere desarrollar estabilidad a fondo, ya que prefiere dedicarse a su negocio. Él tiene un negocio de tatuajes, rótulos, perforaciones, ya que él siente que también con estas malas vibras que alguna gente pueda llegar y le pueda pasar algo igual que a su abuelo. Puede quedar sin movilidad o incluso puede llegar hasta la muerte. De hecho, él tiene mucha familia que son, digamos, que se dedican a la brujería. Todas estas personas vienen desde son de Lubianos, pero se fueron a Veracruz. Allá en Veracruz se dice que es la tierra de los brujos. Entonces, allá se especifican, y de hecho, dos de sus tíos fueron los que hicieron el exorcismo en su casa. De hecho, tenemos planeado próximamente ir a su casa y quedarnos una noche para ver si hay por ahí alguna presencia o que no se espanten por ahí. Esta persona solo hace... Bueno, es que sí dice que se trabaja con magia blanca, con magia negra, pero esta persona solo hace como amarres, limpia o qué más. Bueno, él nada más puede ver tu futuro, leerte las cartas así. Lo que hacía su abuelo, ellos creen mucho en lo que le dicen la niña, que es la Santa Muerte, ¿okay? Eso no es ni malo ni bueno, es neutro. Lo que don José hacía no era trabajar con magia negra, era magia, digamos que limpia, te quitaba amarres, te quitaba embrujos, te quitaba alguna cosa que tú sentías así como un peso encima y no te lo podías quitar. Todo era limpio, nunca hizo algo para perjudicar a los demás. Al contrario, como dice al inicio, ayudó a muchas personas y no les cobraba, les ayudaba, y ya ellos agradecidos le daban gallinas, puercos, lo que sea. Corte comercial y enseguida regresamos con más información.
Durante el aislamiento en casa por la epidemia de COVID-19, se puede complicar el estudio para los más jóvenes. Ayúdalos con las siguientes medidas. Fija un horario exclusivo para el estudio, pregúntale sus dudas y cuáles son los temas que les resultan más difíciles. Realicen repasos juntos y consulten libros escolares de apoyo. Para fomentar la lectura, pueden elegir un par de libros y leer 20 minutos por día. Estas acciones contribuyen a la disciplina y el desarrollo intelectual de niñas y niños. El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Una de las principales tareas en materia de protección al medio ambiente que cumple el Gobierno del Estado de México a través de ProBosque es el combate de incendios forestales. Para realizarlo oportuna y eficazmente, se cuenta con brigadas de combatientes de incendios capacitados y ubicados estratégicamente en diferentes puntos de la entidad. Como parte de las acciones preventivas, se realizan brechas cortafuego y cinturones negros. Su finalidad es remover el material natural combustible del suelo, como pasto, ramas y hojas secas, con el objetivo de impedir el avance de un incendio forestal. Quemas controladas. Se realizan en zonas con alto nivel de material natural combustible, cercanas al bosque como pastizales. El objetivo es eliminar material que pueda ocasionar un incendio forestal. Aunado a estas actividades, ProBosque brinda cursos y capacitación a escuelas, ejidos, comunidades, instituciones y organizaciones del sector público y privado. Reporta incendios forestales al 911 o al teléfono rojo de ProBosque 800-590-1700. Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. En estos días de permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19, la Secretaría de Cultura Mexiquense recomienda visitar la Biblioteca Digital del Fondo Editorial del Estado de México. Cuenta con una amplia oferta gratuita para adultos, jóvenes y niños, así como materiales de carácter informativo y formativo sobre nuestra entidad, escritos por autores destacados. Ingresa a seape.edomex.gov.mx/fondo-edomex y elige los títulos que te interesen para disfrutarlos en PDF. El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Si visitas los bosques del Estado de México, en familia o con amigos, apaga bien tus fogatas, no quemes ni dejes basura y no tires colillas de cigarro. Reporta incendios forestales al 911 o al teléfono rojo de ProBosque 800-590-1700. Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Nosotros seguimos con la información. Para respaldar a la economía de las familias mexiquenses afectadas en sus negocios debido a la actual emergencia sanitaria, el gobernador Alfredo del Mazo
del Mazo Maza puso en marcha el programa Proyectos de Fomento al Autoempleo, que beneficiará a más de 4.800 familias en los próximos meses, con apoyo de hasta 25.000 pesos, equipamiento, herramienta o maquinaria. Buenos días, me da mucho gusto saludarlas, saludar a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy, en especial a quienes vienen del municipio de Coacalco, que nos reciben, a agradecerle al presidente municipal, a Darwin Eslava, muchas gracias por recibirnos y también felicidades porque por lo que escuchábamos hace un momento, también el municipio está haciendo un gran esfuerzo por apoyar al empleo, al autoempleo, con distintos programas, la capacitación. Qué bueno que se está haciendo este esfuerzo y que además también se esté generando sinergia con el gobierno del estado en varios de estos programas, porque además de eso se trata de que juntos podamos apoyar a las familias de Coacalco y de todo el Estado de México. Me da mucho gusto hoy anunciar este programa muy importante de apoyo al autoempleo. Para darles una idea, en particular en el caso del municipio de Coacalco, 9 de cada 10 empresas o negocios son pequeños negocios. Son negocios pequeños como una carpintería, como una miscelánea, como una panadería, como un taller de costura. Y son estos pequeños negocios los que le dan el empleo a la mayoría de las familias, no nada más del municipio de Coacalco, sino en general en el Estado de México y a nivel nacional. Los pequeños negocios como estos son los que generan la mayoría de los empleos en nuestro estado y en nuestro país. Y hoy estos negocios se han visto muy afectados a causa de la pandemia, a causa de esta difícil circunstancia que estamos viviendo en nuestro país y en todo el mundo. Negocios que han tenido que cerrar, comercios que han tenido que dejar de operar, incluso algunos de ustedes, hasta la maquinaria o el equipo que ya tenían, tuvieron que vender para poder mantener a la familia durante estos meses tan complicados. Han dejado de poder comercializar, de poder vender sus productos, las cocinas económicas, por ejemplo, han tenido que trabajar a domicilio, pero disminuye el número de gente al que puedan atender. Y todo esto significa una afectación a la economía de las familias. Se han perdido empleos, han cerrado negocios, han cerrado empresas, han reducido la plantilla laboral. Y esto significa, pues, un gran reto para la economía familiar. Pensando y teniendo claro esa importancia de apoyar a la economía familiar, es que hoy en día, a pesar de que seguimos en una circunstancia difícil en cuanto a la pandemia, con un alto riesgo de contagio todavía, estamos en semáforo rojo, es que hemos decidido, pues, que las actividades vayan retomándose poco a poco, con muchas medidas de prevención, con mucha precaución para cuidar la salud, pero para ir retomando estas actividades y apoyar a la economía de las familias. Es decir, a pesar de la difícil circunstancia, a pesar de que hay un alto riesgo todavía, debemos de tener un equilibrio en donde podamos, sí, por supuesto, cuidar la salud, que es lo más importante, pero también apoyar a la economía de las familias. Apoyar a la economía de muchas familias que sus negocios han cerrado o han disminuido operaciones, y eso afecta muchísimo la economía familiar. Hoy estamos retomando, a partir de lunes, esta semana, en el Estado de México anunciamos el regreso de muchas actividades que estaban cerradas, comercios, restaurantes, plazas, que con medidas de precaución pueden seguir operando. Siempre haciendo mucha conciencia de seguir cuidando las medidas porque el riesgo de contagio sigue. A pesar del esfuerzo que hemos hecho por atender a todas las personas que han necesitado atención médica,
hay un alto riesgo de contagio todavía y debemos seguirnos cuidando. Pero así como cuidamos la salud, también queremos cuidar la economía de las familias y apoyarla. Y una forma de hacerlo es con este programa de apoyo al autoempleo. Este programa que apoya a las familias en especie, con maquinaria, con herramientas, con equipo, para crecer sus negocios, para poner su propio negocio o un nuevo negocio quienes están iniciando, para ampliarlo o para reabrirlo quienes tuvieron que cerrarlo y ahora requieren un empujón, una ayuda para poder retomar las actividades. Este programa de apoyo al autoempleo es un programa que durante los próximos 3 meses vamos a estar apoyando con más de 120 millones de pesos de entrega de equipo, de maquinaria, de herramienta para ayudar a muchas familias de los 125 municipios del Estado de México a que puedan retomar actividades o a que puedan reabrir su negocio o que puedan iniciar un nuevo proyecto. Esto va acompañado de capacitación, como muchos de ustedes lo han tenido, que nos ayuda, uno, a aprender algún oficio que nos permita generar recursos, pero también hoy en día, a pesar de la dificultad de la pandemia, hemos seguido con capacitación, como decía hace un momento la secretaria del Trabajo, Marta Hilda, capacitación en línea para ayudar a una buena administración. Siempre es bueno saber una buena administración de sus negocios, contabilidad, mercadotecnia, técnicas de venta que nos permitan promover y vender los productos que cada una y cada uno de ustedes están haciendo. Y que esto nos ayude a ir retomando la actividad económica y sobre todo apoyar a la economía familiar. Aquí tenemos muchos casos que además seguramente en cada una y cada uno de ustedes habrá una historia de lo que ha pasado en estos meses y la dificultad con la que han vivido. Lourdes, por ejemplo, que lleva 25 años, me decía, con su taller. Hoy, gracias a que se le está apoyando con una nueva máquina de coser, va a poder producir ya a mayor escala, algo que antes no podía hacer. Seguramente eso le permitirá generar más ingresos para su familia. Tenemos el caso de Evelyn, que tiene una cocina económica, igual que Rocío, y que gracias al equipo que le estamos dando ahorita, van a poder seguramente ampliar, continuar o ampliar la producción que hoy en día tienen para darle comida a mucho más gente y para incrementar sus ventas. Juan de Dios, entiendo que tiene una panadería y que gracias al horno que les estamos dando en este momento, también va a poder continuar, producir más y eso generarle más recursos para él y para su familia. Y así cada una y cada uno de ustedes tiene una historia detrás de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho reto. Y hoy en día, más que nunca, este apoyo que damos como gobierno del Estado, estamos convencidos que es muy útil para ayudar a quienes se dedican al autoempleo, a quienes tienen un pequeño negocio, un pequeño comercio y sobre todo a la economía de las familias. Vamos a continuar con este programa. Es una inversión importante, son 120 millones de pesos que vamos a estar impulsando en entrega de equipamiento para muchas familias del Estado de México que con este apoyo puedan retomar sus actividades, que puedan reabrir sus negocios, crecerlos o incluso muchas y muchos poner alguno nuevo, porque seguramente con esto también hay mucha gente que se podrá animar a poner su propio negocio, a emprender. Y para emprender también se requiere muchas veces un empujoncito. Y con este empujón que les damos, con el equipamiento, con la maquinaria, con la herramienta y con la capacitación, estamos convencidos que vamos a ayudar a muchos negocios, a muchas familias, a que puedan retomar su actividad económica y que podamos fortalecer este apoyo que estamos haciendo a la economía de las familias. Ustedes son una parte de los que están recibiendo el apoyo. Hoy no podemos traer a todos los que están haciéndolo, pero así como ustedes, hay muchas familias y a lo largo de los próximos meses queremos que muchas familias, son más de 4.800 familias que tenemos programadas para los próximos meses, que estarán recibiendo apoyos de hasta 25 mil pesos en equipamiento, en herramienta, en maquinaria para sus proyectos y sus negocios. Estamos convencidos de que esta es una de las formas de las que podemos apoyar a la economía de las familias
Y seguiremos haciéndolo de esta manera y de otras formas más para que en esta circunstancia tan difícil podamos apoyar a la economía familiar y a los pequeños negocios, sobre todo, que son los que generan la mayoría de los empleos de nuestro Estado. Muchas felicidades a quienes reciben hoy estos apoyos. Les deseamos mucho éxito. Que sepan que además cuentan con el apoyo del ICATI, porque el ICATI les abre las puertas, les ayuda, les orienta. Y aunque ya ustedes estén trabajando hoy en día, siempre habrá una herramienta nueva para mejorar sus ventas o alguna capacitación que les permita ordenar mejor su negocio, eficientar el gasto. En fin, muchas capacitaciones que podrán ustedes recibir para que su negocio sea más productivo y que eso les genere más ingresos para su familia. A través del ICATI lo seguimos haciendo, ahí no lo dejamos de hacer, a pesar de la pandemia siguieron los cursos en línea y hoy en día continuaremos también con este trabajo. Muchísimas felicidades a todas y a todos los que reciben este apoyo y los invitamos a que se acerquen a la Secretaría del Trabajo para que puedan ser beneficiarios de este programa de apoyo al autoempleo. Vamos a destinar más de 120 millones de pesos para apoyar a familias de todo el Estado de México que puedan reabrir sus negocios, que puedan equiparlos y que cuenten con el apoyo de parte del Gobierno del Estado. Muchísimas felicidades a cada una y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. UAM, Alfredo Barrera Baca, junto a representantes sindicales de la FAPA UAM y el Comité Ejecutivo SUTES UAM 2017-2021, firmó el convenio de negociación salarial y contractual 2021, en el que se acordó un incremento de 3.4% directo al salario y 1.0% en prestaciones. En este acuerdo es resultado de un diálogo fraterno y de confianza entre la Administración Central de la UAM y las organizaciones sindicales de personal académico y administrativo. Nunca, como en estos aciagos meses de emergencia sanitaria, ha quedado tan claro que las ciencias, las artes y las humanidades son imprescindibles para garantizar la salud de los mexicanos, la buena marcha de la economía y el desarrollo intelectual y espiritual de los seres humanos. En un país donde 56 de cada 100 personas ocupadas obtienen su ingreso trabajando en la economía informal, parecería un privilegio contar con un empleo decente, amparado por un contrato colectivo y con prestaciones que superan los mínimos indicados en la legislación laboral. Sin embargo, tanto los trabajadores como las autoridades de nuestra universidad sabemos que cumplir la ley y trabajar en un empleo formal digno y decoroso no es un privilegio, sino el estándar que la economía nacional debería permitir a todas y todos los trabajadores mexicanos. Por ello, celebro que las representaciones sindicales y los representantes institucionales hayan actuado con imaginación y prudencia para, en el marco material que nos circunda, lograr los mejores acuerdos para todas las partes: personal docente, administrativo y administración central. Los universitarios tenemos hoy una institución saludable en sus finanzas, sobria y con un creciente prestigio educativo, todo lo cual ha sido posible por la entusiasta participación de las y los académicos, las y los trabajadores administrativos, quienes han puesto lo mejor de sí mismos para cuidar la correcta aplicación de los recursos y la preservación del patrimonio universitario
en un marco de ahorro y contención del gasto, austeridad y transparencia. Esta negociación salarial y contractual representa un esfuerzo financiero para la universidad de 173 millones de pesos en este año para beneficio de 7.872 integrantes del personal académico, 2.554 administrativos sindicalizados. Además, el incremento salarial aplica también para 1.829 trabajadores administrativos de confianza. Estoy consciente de que la emergencia sanitaria ha venido a alterar tiempos y rutinas de trabajo, pero confío en que todos y todas las universitarias sabemos apreciar el valor de la vida personal y de nuestra querida familia. Sigamos cuidándonos, sigamos cuidando la salud de quienes nos rodean y mantengamos en alto el orgullo de trabajar en una institución cada vez más sana, más ética, de mayor calidad académica, con mayor pertinencia científica y generadora de ciudadanía universal a la altura de los retos que nos plantea el mundo y nuestro momento. Información nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su agradecimiento a quienes manifestaron su preocupación y apoyo durante las últimas semanas. Primero, agradecerle a todos los mexicanos, mujeres y hombres que se preocuparon por mi enfermedad, por mi contagio de COVID. Afortunadamente salí adelante. Aquí estamos para continuar luchando. Agradecer también a muchos amigos del extranjero y a todo el pueblo de México, mujeres, hombres, que expresaron su deseo de que me recuperara y de que saliera adelante. Agradecerles sus bendiciones, sus rezos, sus buenas vibras, sus buenos deseos a todos. Y como decía José Martí, amor con amor se paga. Estamos de nuevo de pie y en lucha. Vamos a continuar con la transformación, con el proceso que se inició de transformación, que es fundamental para México, el que podamos acabar con la corrupción, para que de esta manera se moralice nuestro país y podamos vivir con bienestar y con felicidad. Quédate en casa. Gobierno de México.
La necesidad empuja a los mexicanos a la calle, pese al rebrote de COVID-19. Las muertes diarias por COVID-19 se vienen contando por miles en México y los llamados a quedarse en casa se multiplican. Pero Gerardo Acevedo, que siempre se ganó la vida en la calle, no tiene más opción que arriesgarlo todo, así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. México cuenta por miles las muertes diarias por COVID-19 y los llamados a permanecer en casa se multiplican. La Ciudad de México mantiene la suspensión de actividades no esenciales desde el 18 de diciembre. Solo algunos locales del centro tienen permitido abrir, con la obligación de atender de la puerta para afuera. Pero en un país con 29 millones y medio de trabajadores informales, la cuarta parte de la economía mexicana, no salir es casi imposible. Sí, pero tengo que apoyar a mis hijos y apoyas a los yernos y más que nada por tus nietos. Entonces es un caos y no, vieras que luego no hay ni para comer, en serio, ¿eh? Nos las vemos muy difícil, muy difícil. La Ciudad de México acumula casi 31,000 defunciones por COVID. En todo el país, de 126 millones de habitantes, se cuentan 166,200 muertes y 1,900,000 contagios. Eso no impide que en las horas pico los autobuses o el metro de la capital vayan repletos. Bueno, cuando realmente es cuestión laboral, pues solamente nos queda cuidarnos, porque realmente también por temas de economía no podemos quedarnos en casa, ¿no? Tenemos que movernos, pero la gente que sale y que se descuida por temas que se van a fiestas, reuniones, cuando saben que no podemos, pues eso sí es totalmente rechazable, no estoy de acuerdo. Aunque se han recuperado miles de puestos de trabajo, hasta diciembre pasado había 2,100,000 desempleados, un 3,8% de la población económicamente activa. Tú al gobierno no le vas a decir que te solvente tus gastos ni que te mantenga, pero pues sí le pides una oportunidad de trabajo, le pides un apoyo en el aspecto de que simplemente nosotros con el simple hecho de que nos tolerara trabajar, sería un apoyo bastante bueno, ¿me entiendes? El gobierno ha dado alimentos y habilitó microcréditos para pequeños negocios, pero expertos afirman que es insuficiente. Según analistas, a raíz de la pandemia, la pobreza en México pudo haber aumentado a 62,200,000 personas en 2020, frente a 52,400,000 de 2018. Información internacional. Un delfín, un ex vaquero y un indígena, las apuestas presidenciales de Ecuador. Ecuador elegía el domingo presidente entre 16 candidatos, aunque solo 3 de ellos llegan con opciones de pasar a la segunda vuelta. La izquierda parte como favorita con 2 cartas, un delfín del expresidente Rafael Correa y un indígena ambientalista, mientras la derecha cifra sus opciones en un ex vaquero conservador. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. Ecuador elige a su presidente.
En las elecciones del domingo se presentan 16 candidatos, pero las encuestas solo dan a 3 con opciones de pasar a segunda vuelta. El economista de izquierda Andrés Arauz tiene 35 años y hasta hace poco se presentaba como un perfecto desconocido. Pero detrás está la alargada sombra del exmandatario Rafael Correa, quien pretendía ser su compañero de fórmula, pero fue impedido por la justicia, que le ratificó la condena a 8 años de cárcel por corrupción. Arauz, que durante el gobierno de Correa dirigió el Banco Central y fue ministro de Conocimiento y Talento Humano, se comprometió a allanar el camino para el regreso desde Bélgica del expresidente, quien se considera un perseguido político. El pueblo ecuatoriano está harto de traidores y no va a aguantar una traición más. Por eso nosotros estamos aquí, para representar a nuestro pueblo. Y eso sí, les puedo jurar total lealtad al proyecto de la Revolución Ciudadana. La derecha pone sus fichas en Guillermo Lasso, un exbanquero conservador de 65 años que espera que su tercera postulación lo lleve al poder. En los anteriores comicios quedó por detrás de Lenín Moreno por apenas 2 puntos porcentuales en el balotaje. Entre 1989 y 2012 fue primero vicepresidente, luego gerente y finalmente presidente del privado Banco de Guayaquil, uno de los mayores de Ecuador. En el área pública fue gobernador de la provincia del Guayas y secretario de Estado de Economía en la administración del derrocado expresidente Yamil Mahuad entre 1998 y 2000. Vamos a ganar en el Ecuador. Para lograr la democracia plena, para vivir en libertad, para crear este Ecuador de oportunidades. Entre los dos podría emerger el líder indígena Yacu Pérez, que detesta por igual a ambos y promete un gobierno ambientalista reacio a mineras y petroleras. El abogado de 51 años se encarna al movimiento que en octubre de 2019 se levantó contra Moreno, forzándole a dar marcha atrás en el alza de precios de combustibles. Su férrea oposición a la minería disgustó al gobierno de Correa, y por defender el acceso al agua estuvo 4 veces detenido por cargos de sedición y terrorismo. El actual prefecto de la provincia de Azuay, hijo de peones de Hacienda y que pertenece al milenario pueblo Cañari, se define como ecologista, de izquierda, comunitarista y profundamente respetuoso de los derechos humanos. Vamos a combatir la corrupción sin claudicar, sin aminadarse, y vamos a endurecer las penas reformando el Código Orgánico Integral Penal y también reformando la Ley de Contratación Pública. Si las encuestas no fallan, uno de los 3 tomará las riendas de un Ecuador endeudado, dividido y golpeado por la pandemia. Se dispara el cruce irregular de migrantes en frontera Bolivia-Chile. El ingreso irregular de migrantes, en su mayoría venezolanos, a Chile desde Bolivia se multiplicó en enero 10 veces respecto al mismo mes del año pasado, informó el viernes una autoridad local, lo que está provocando un colapso en los servicios, especialmente la atención médica. En medio de la pandemia, así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. Chile vive un aumento de ingresos irregulares de migrantes desde Bolivia. Las autoridades locales informaron el viernes que la cifra se multiplicó 10 veces en enero en comparación con el mismo mes del año pasado, lo que representa unas 3.600 personas.
Según las autoridades chilenas, miles de inmigrantes caminan por el inhóspito altiplano andino desde Bolivia, soportando temperaturas extremas y desafiando la pandemia de COVID-19 hasta llegar a la región de Tarapacá. En su intento, dos personas han perdido la vida esta semana. Sí, hemos pasado necesidad, sí hemos pasado hambre, de verdad. De hecho, nada más están comiendo son los niños. Nosotros los adultos, por lo menos en el caso de mi esposo y yo, estamos comiendo una sola vez al día. ¿Eh? Y es lo único, ya no tenemos dinero. Este año, 1.500 de estos extranjeros cruzaron a Chile por la localidad fronteriza de Colchane. Cientos de ellos, incluyendo ancianos, niños y embarazadas, se han quedado acampando a la espera de ayuda de las autoridades. Venimos en familia, necesitamos llegar. Nuestro destino. Y el destino es Santiago de Chile o lo que vamos, pero necesitamos salir de acá. Acá en Colchane no nos están dando respuestas positivas. Nos están dando solo, nos están dejando paralizados. La situación está generando una nueva crisis migratoria y esta semana surgieron denuncias por parte del alcalde y vecinos, en su mayoría de origen aymara, sobre supuestas ocupaciones ilegales de casas por parte de extranjeros. El fenómeno también está provocando un colapso en los servicios, especialmente la atención médica en medio de la pandemia. Las autoridades trasladaron a una parte de los inmigrantes en autobuses hasta refugios y residencias sanitarias en Iquique, ciudad que se encuentra en cuarentena por el alto número de contagios de coronavirus. Otros llegaron caminando y acampan en plazas y playas. Nosotros lo que queremos es que agilicen el proceso. Aquí no queremos que nos regalen nada. Aquí uno vino a trabajar y a ganarse la vida. Aquí lo que queremos es que nos agilicen el proceso, nos den nuestro papel y nosotros arrancar, pues, agarrar camino. El gobierno chileno reforzó el control fronterizo con militares y licitó 15 aviones para realizar el proceso de expulsión de inmigrantes sin documentos, principalmente en Iquique y Colchane. Local, Puerto Informativa del Sur, y los esperamos el próximo miércoles con más información.